Buenísimo, 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 buenísimo. Entonces, vamos a partir del principio. Yo le hice una introducción más o menos de lo que estuve trabajando, investigando, básicamente preguntando a la gente común, o sea, a la gente, que cómo utilizamos estos productos, ¿sí? Uy, se fue para atrás, se adelantó mucho. ¿Cómo se utiliza, sí? ¿Cómo se utilizan estos productos? ¿Sí? Entonces, yo me encontré con que en realidad la gente lo utiliza más que nada para dolencias en sí. O sea, después de un día de trabajo, o sea, después de un día de trabajo muy, muy pesado, digamos, porque estamos hablando de gente de la campaña, de gente del campo, ¿sí? Entonces, y aparte también son gente ya, ahí la mayoría también son de bastante edad avanzada, entonces como que tienen eso, la mayoría tienen problemas articulares, reumatismos, así que bueno, empecé a investigar y me encontré con distintos tipos de productos, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos. A ver si podemos pasar a la siguiente. Bien, entonces, vamos a hablar de... A la siguiente, profe. Ahí está. Productos caseros. ¿Por qué los llamamos caseros? Porque yo ya se lo dije, es gente que lo utiliza en sus casas, ¿sí? Lo único que yo hice con todo esto fue fijarme para qué se utiliza cada producto, ¿sí? Y llevarlo al ambiente profesional, digamos, cómo yo lo utilizaría en el día a día, ¿sí? Y aprovechar esos principios que tiene, esos principios activos que son para mejorar o para aliviar los dolores. La siguiente. Siguiente. Bueno, vamos a hablar primero de lo que... En este caso vamos a hablar acerca de los barros, de los tipos de barros que existen, que se les llama caolín, ¿sí? Que son barros medicinales o arcilla medicinal. En este caso ahí van a encontrar está marcado, tenemos la que es amarilla, la que es blanca, gris, roja y la siguiente, tenemos negra también. En este caso yo se los voy a mostrar yo tengo para armarles con dos tipos de arcilla, ¿sí? Voy a usar, en la espalda voy a usar un tipo de arcilla, ¿sí? Y en las piernas voy a utilizar la arcilla roja, que es más media roja, media grisácea, ¿sí? Y... Dependiendo cómo, o sea, más adelante les voy a mostrar el protocolo que yo armé. La siguiente. En este caso, acá tenemos lo que es barro medicinal yaguarón, se le llama, ¿sí? Ahí tiene para qué sirve. La siguiente. Por favor, así le voy a decir más o menos para qué sirve. Bueno. Cura los cólicos, almodorras, que significa en realidad para lo que es hemorroides, ¿sí? ¿Por qué en este caso? Porque hay algunas personas que, si bien se lo puede utilizar por fuera, ¿sí? Pero hay mucha gente que es, esto es lo que me dijo el fabricante en sí de lo que es la arcilla, que lo consumen el mate, ¿sí? Es por eso que también van a encontrar de que alivia muchos dolores, dolores de, en este caso, lo que es la hemorroide, la apendicitis, ¿sí? Apendicitis, cólicos, uy, no sé qué pasó. Espera que se cortó la conexión. Perdón. Bien, bien. Estamos acá igual, ¿eh? No nos Ok, fuimos. ok, ok. Aquí lo tengan paciencia. Eso de lo que hablaba un poco Joaquín, estaba
aclarando que no son mayormente industrializados cuando uno lo usa directamente desde lo que tiene en su vida cotidiana, en la vida diaria, ¿no? Que lo tiene plantado si son todas, ¿cómo se llama estas? Plantas medicinales y que lo puede hacer en la casa. Pero otros que hoy por hoy en realidad viene ya todo procesado, industrializado, y por eso es que realmente no viene, no se puede hacer, no se puede hacer como se hacía en una época, que el barro uno lo podía hacer desde la casa o lo podía hacer, ese fango lo podía armar porque eran las napas, estaban todas liberadas de toxinas o de todo elementos tóxicos, ¿no? Hoy por hoy hay que hacerlo todo industrializado para evitar toda esta intoxicación. Claro, más No que es nada más. por todo lo que es contaminación, por el tema de todo lo que es microorganismos, que si por ahí, digamos, si ponemos en una picadura, porque también dice que se puede utilizar para picaduras o por mordeduras de animales, ¿sí? Si no está tratado el barro, digamos, de forma industrializada, lo que puede ocurrir es que en vez de sanarnos, nos termine perjudicando porque nos termine infectando, básicamente. Tiene Tal todo cual, tal su cual. proceso, Es tiene un eso. proceso de filtrado de lo que sería la parte de la extracción del producto. Después tiene varias, digamos, conocí la fábrica, no hace mucho tiempo me fui a la fábrica, por suerte, bueno, sí, Exacto. de esas casualidades que voy a decir, bueno, o sea, me fui a buscar el barro, pero terminó conociendo la fábrica de cómo se utiliza, que en realidad se utiliza para hacer macetas, ¿sí? Y me encuentro que también es medicinal, o sea, es como que está muy bueno, y ahí te muestra desde donde se saca el barro hasta todo el proceso de filtrado, incluso a la forma de después ya de embolsado afuera, digamos, para la venta. Todo ese proceso está muy bueno. Lamentablemente no lo pude filmar para mostrarle cómo era el proceso. Y en este fue que me comentaron de que hay mucha gente fanática que lo utiliza para consumirlo en el mate. Y a mí me pareció sorprendente, en realidad. Hay un problema con Así la que. conexión, chicos, lamentablemente. Estamos tratando de Bueno. solucionarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, lo que vamos a Fíjate hacer. Joaquín. Joaquín, fíjate si Bueno. puede, hay que comentar eso. Ok, ahí me fijo, ahí me fijo. Ahí me fijo. Compartir desde. Pantalla abajo, la verde, y ahí compartir la pantalla. Estoy buscando, acá está. Acá está. Ahí está. Ahí se ve. Ahí va a empezar. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Sí, se Anda ve bien, pasando la voz. buenísimo. Lo que no puedo hacer es ir Amplíala. cambiando. A ver. Con la flechita vas pasando. Ahí. Ahí está. Ahí está, buenísimo. Bueno, ya les hablé acerca más o menos de los productos. Bueno, le expliqué más o menos de lo que, para qué sirve, o sea, para cura en teoría los cólicos, amodorras, apendicitis, cálculos biliares, artritis, ¿sí? Arteriosclerosis, perdón. Arrugas prematuras, ahí no vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? En teoría está muy bueno, después yo se le voy a mostrar la mejora en el Power está el antes y el después. Bueno, artritis, después folúnculos querrá decir granitos, ¿sí? Reumatismos,
Bueno, después, además quita dolores de cabeza, dolores de cintura, de muela, acidez estomacal. Es por eso que yo le decía que hay mucha gente que lo ingiere en el mate y alivia el acidez. Estreñimiento y varices, ¿sí? Yo les voy a mostrar también cómo lo utilizar más que nada para un relajante de piernas, ¿sí? A ver, ¿alguna duda desde acá de esto? Así después sí seguimos. ¿Me escuchan? Vos seguí normal, tranqui, y después al final contestamos todas las preguntas, Joaquín. Bueno, como yo le decía, si bien hay algunos que son productos, o sea, en este caso el cartílago de tiburón es un producto argentino, pero se lo utiliza mucho acá, ¿sí? Hay muchos también productos de estos así caseros, productos industrializados que lo utilizan en la casa, que no es precisamente son de Paraguay, también vienen de Bolivia algunos, y en este caso cartílago de tiburón de lo que es Argentina. Bueno, tiene como triple efecto, digamos, ¿sí? Desinflamante, elimina dolores, artritis, artrosis, dolores articulares. Esta parte está muy buena porque, si, digamos, lo que podemos hacer es colocarle al paciente, pincelearle, porque es un gel básicamente, ¿sí? Lo pinceleamos en lo que es la zona articular. Sí, lo ocluimos y lo podemos dejar para que haga su efecto primero, y después sobre eso hacemos lo que sería ya el tratamiento. Puede ser movilizaciones, o podemos hacer también los masajes. Ya posteriormente hacemos los masajes, y una vez que llegamos a la zona de lo que es articulaciones, empezamos a trabajar con lo que es músculos que rodean a esa articulación para poder aliviar en el caso de que haya un bloqueo articular, ¿sí? Bueno, después, ruda y romero, ¿sí? La ruda y romero, en este caso, también son cremas, ¿sí? Dolor de huesos, ¿sí? En realidad lo que hace en este caso, el dolor, en realidad lo que alivia es, al colocarse, lo que haga, hace como una parestesia de la zona, ¿sí? En ese caso, supongámosle que el paciente tuvo una fractura mucho tiempo, y cada vez que tenga, vieron que suele cambiar el tiempo, entonces suele doler esa fractura ya, digamos, ya solidificada, ya curada. Suele doler, entonces colocamos eso en la zona y alivia más que nada, no es que lo cura, sino que alivia el dolor, ¿sí? También sirve para los calambres, la frialdad, digamos, en este caso, para lo que sería la parte estomacal. En el caso se podría utilizar en el caso de las mujeres cuando suelen tener el tema de su periodo, digamos, se suelen enfriar el abdomen, entonces podemos utilizar este producto para esa zona, ¿sí? Después, para la artritis, la mayoría de los productos tienen, la mayoría de todos los productos de los que yo les estoy hablando, todos tienen una similitud con respecto a la artritis, a la artrosis, o dolores, ¿sí? Bueno, después vamos a hablar también de la grasa de mula, que en realidad la grasa de mula es realizada a base de plantas, ¿sí? Tiene nada más ese nombre, ¿sí? Alivia lo que es el lumbago, digamos que es la zona lumbar, ¿sí? Alivia el dolor de la zona lumbar, alivia la tos, perdón, la artritis, la bronquitis, varices, perdón. Ay, perdón, me pasé. Ay, perdón.
Estamos aquí. Perdón, acá está mal escrito. Bueno, decía varices, en realidad es varices. Bueno, para los golpes, ¿sí? Relajante muscular, ¿sí? Bueno, seguimos. No le voy a dar muy a profundidad de todo, porque la mayoría tiene la mayoría tiene todos los para lo mismo, las mismas dolencias, ¿sí? Solamente como que voy a ir hablando a grandes rasgos. Acá también tenemos extracto de hoja de coca, que sirve para la bronquitis, para los golpes, dolores de cabeza, artritis también, reumatismos. Se repitió, creo que artritis acá. Artritis. También para el lumbago. Se van a dar cuenta que tienen las mismas características. Que en el caso que ustedes, digamos, quisieran utilizarlos en lo que somos de la zona de todo lo que es la zona de NEA, se puede conseguir, ¿sí? Y lo pueden utilizar dependiendo si por ahí les falta algún que otro producto, entonces lo podemos utilizar para hacer los masajes. Bueno, después tenemos ungüento puro de Palo Santo. Este es muy bueno, a mí me encantó porque tiene el olor real del Palo Santo. Y ayer lo estuve oliendo, le presté atención básicamente y lo estuve oliendo, estaba muy bueno. También sirve para la artrosis, para el asma, ¿sí? Para la frialdad también, esguinces, ¿sí? Para los riñones, otra vez. A los riñones, ¿sí? Pomada de cartílago, ¿sí? Dolores de rodilla. Este está muy bueno. A medida que iba leyendo lo que tenía para las propiedades, decía, bueno, está bueno para utilizarlo en tal zona, ¿sí? Dolores de rodillas, como yo le explicaba. Si nosotros mezclamos el cartílago de tiburón, ¿sí? Dejamos que haga su efecto durante entre 15 y 20 minutos, retiramos y después empezamos a hacer los masajes en esa zona, aliviaría muchísimo. Yo después les mostraría también, probé con otros pacientes, ¿sí? También dice el lumbago. Para la ciática, para lo que sería el nervio ciático. Muy bueno. ¿Sí? Bueno, acá vamos a entrar ya en lo que es protocolo. ¿Sí? El protocolo que yo armé de acuerdo a los principios, no sería principios, sino para ciertos dolores, yo armé distintos protocolos. ¿Sí? De los cuales vamos a hacer dos, vamos a hacer acá, ¿sí? Uno vamos a hacer, perdón, que los voy a mostrar, que yo no tengo fotos, ¿sí? Pero vamos a hacerlo acá. Protocolo de fangoterapia, ¿sí? Yo hice una higiene con alcohol, ¿sí? En realidad, podemos hacer alcohol o con alcohol con un poquito de agua para que no sea tan agresivo para la piel. Tenemos que tener en cuenta que hay que cuidar mucho la piel del paciente también porque no sabemos cómo puede llegar a reaccionar el paciente, ¿sí? Principio activo, barro rojo, en este caso yo le voy a mostrar cómo viene el barro rojo. El barro rojo, yo mezclo con un poquito de alcohol, alcanfor, alcanflor, o acá le dicen alcanflor, es alcanfor, ¿sí? Aceite neutro, ¿sí? Para mantenerlo humectado un poco al barro para que no se seque tan rápido, ¿sí? Bueno. Después, dejar que actúe unos 15, unos 20 minutos, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Vamos a tener distintas. Digamos, si en la zona que nosotros vayamos a colocar, vamos a tener distintas, ¿cómo se diría?
no me sale el nombre en este momento, sensaciones, ¿sí? Bueno, después vamos a hacer un masaje después de retirar todo este producto, ¿sí? Este principio activo que nosotros armamos, lo vamos a hacer con un masaje con aceite de coco, ¿sí? Acá yo les muestro, ¿sí? Este era la espalda sin nada, ¿sí? Después de haberle hecho la higiene con el alcohol y con un poquito de agua, ¿sí? Después así se va viendo a medida que va pasando el tiempo. Bien que primero es medio un color medio rojizo, va un poquito más a oscuro, ¿sí? Bueno, yo a medida que yo iba colocando este producto, yo a mi paciente siempre lo pregunto cómo se siente a la hora del masaje. Yo sé que a veces es un poco molesto preguntarle o que el paciente no me ha pasado que ningún paciente se haya quejado, pero me gusta mucho preguntarle a mi paciente cómo se siente, porque yo no soy muy de hacer muy el relajante, en excepto que ya cuando ya estoy por finalizar ya casi no le hablo, ¿sí? Pero a medida que yo voy colocando algún principio activo o algo, siempre me gusta saber cómo se siente, porque para eso yo después, posteriormente, cuando venga otro paciente, yo le diga, mira, te voy a colocar tal cosa y tal producto y te vas a sentir de tal o cual manera. Entonces, ya hay que saber eso, hay que ir preguntando al paciente, ¿sí? A tener en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros colocamos en este caso, que yo hice el barro rojo, ¿sí? Con este alcanfor, ¿sí? El paciente va a sentir en la zona que esté contracturada, ¿sí? Va a ir sintiendo como calor, ¿sí? Estamos hablando que el principio activo está actuando, ¿sí? Bueno, una vez que hacemos todo eso, respiramos con una esponja bastante, bastante húmeda, ¿sí? Bien. Así se ve la espalda después de haberle trabajado. Si ustedes se fijan, ¿sí? Acá vieron cómo estaba toda la zona, esta zona, ¿sí? No sé si me ven ahí. Alejo, ¿me podrías dónde estoy señalando? Para señalar, para ver, no. Yo no ¿No? Bueno, tengo. fíjense Ahí está, ahí está, ahí se ve bien. donde señalás. Si ven acá, digamos, acá no tenemos nada, ¿sí? El cuerpo está, solamente le hicimos la higiene, ¿sí? Y cuando nosotros, este ya fue mi error, discúlpenme, me olvidé de sacarle una foto posterior, entonces esperé que más o menos se vista, entonces ahí acá vamos a ver cómo está realmente la espalda, ¿sí? Ven que toda esta zona está un poco más con respecto al alcohol. Tienen que tener en cuenta mucho el color de la piel del paciente, ¿sí? El antes y el después, ¿sí? Para que él vea. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando voy a trabajar este tipo de cosas, a veces sacar una foto a mi paciente, el antes y el después. ¿Sí? Para que él vea la diferencia y que no diga que yo le estoy balbuceando, ¿sí? Entonces acá ustedes ven el efecto, como que la piel le cambió, tiene un poco más luz la piel, ¿sí? Se ve más, bueno, al tacto se ve más fina, se siente más fina, ¿sí? Descontracturante pierna, ¿sí? Esto fue algo más sencillo. Hicimos una higiene con alcohol, ¿sí? Crema exfoliante, podemos utilizar una crema exfoliante, ¿sí? Para hacer el masaje, ¿sí? Para hacer el afinamiento, para sacar más que nada todo lo que es la piel muerta del paciente y después colocar el principio activo, que en este caso
Lo que utilicé fue el cartílago del tiburón, que fue el gel descongestivo, ¿sí? Esperamos que actúe, como yo le decía, en el caso de que haya algunas molestias en articulares, ¿sí? O haya alguna inflamación en la zona de las piernas, ¿sí? La zona de las piernas, porque generalmente, ya sea mujer u hombre, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que todos padecemos de varices, ¿sí? Entonces esto va a ayudar a aliviar mucho, a descongestionar esas varices, ¿sí? Dejar que actúe 15 o 20 minutos, ¿sí? Masajes con crema de romero y ruda fue lo que yo utilicé en este caso, ¿sí? Bueno, acá van a ver, otra vez, otra vez. Acá van a ver que yo a mi paciente, esto fue antes, yo solamente usé le dejé la foto, ¿sabes? Dije, bueno, con esto es lo que voy a trabajar, entonces, bueno. Esto fue el antes, ¿sí? Esto fue el antes y esto fue el después de colocarle el gel, digamos, ¿sí? El gel descongestivo, ahí se ve que le embadurné el gel y después esperé, ¿sí? Un rato, no le retiré, en este caso no le retiré el gel, ¿sí? Lo que hice fue un shock. Básicamente, porque dejé que se desinflame primero, que descongestione lo que es la parte de las varices y después le apliqué, en este caso, perdón, disculpen, me equivoqué, este era otro, por ahí me empezó a levantar, me confundí, era otro paciente, perdón, pero es lo que se puede hacer, ¿sí? Dejar que actúe y después vamos a ver qué es lo que le vamos a hacer, ¿sí? En este caso yo le hice un masaje descontracturante de piernas, ¿sí? Con este producto ya, con lo que es la ruda y el romero, ¿sí? A tener en cuenta, ¿sí? La sensación que va a tener el paciente primero, ¿sí? Cuando nosotros le colocamos el gel descongestivo, en este caso el cartílago de tiburón, ¿sí? Lo que va a sentir es una sensación de frescura, ¿sí? En este caso yo le pregunté y me dijo, lo siento a mentol, me dijo, como a menta. Buenísimo, porque quiere decir que está actuando, está desinflamando, ¿sí? Después, una vez que le retiramos todo ese producto, si ¿sí? hacemos el masaje ya con la crema, me dice, siento calor a la fricción, ¿sí? La crema, en este caso lo que es la ruda del romero, se vuelve bastante oleosa, bastante. A mí me gusta tener en cuenta todas las cosas, ¿sí? De que el producto para mí sea bueno y que me sirva, que sea vehicular, que sea. Me fijo en todos esos detalles, ¿sí? Porque soy yo nada más, yo soy muy mañoso en algunas cosas. Bueno, el efecto es muy rápido, descontractura. A mí me sorprendió muchísimo de la contractura que tenía al principio al haberle hecho los masajes, ¿sí? Con lo que fue fricción y un poco de masaje de profundo, ¿sí? Rompió bastante rápida la contractura. Eso me sorprendió, eso me gustó bastante. Piernas cansadas. Este protocolo, ¿sí? Es el que vamos a hacerlo acá, ¿sí? Por eso yo no tengo fotos ni del antes ni del después, ¿sí? Vamos a hacer una higiene con alcohol, ¿sí? Con un poquito de agua, ¿sí? Afinamiento. En este caso yo lo que voy a utilizar, ¿sí? En afinamiento, ¿sí? No voy a usar la crema. Lo que voy a hacer es el mismo barro. El mismo barro medicinal lo voy a usar como abrasivo, lo voy a empezar a quitar de a poquito con agua, ¿sí? Con un poquito de agua y voy a empezar a exfoliar a la zona y porque también tiene ese efecto que me gusta mucho, ¿sí?
El principio activo vamos a usar barro medicinal, cartílago, en este caso vamos a utilizar el gel descongestivo, ¿sí? Y vamos a hacer un masaje, podemos hacer un masaje con aceite o con crema. Podemos elegir hacer un masaje relajante, dependiendo de cómo esté la pierna, básicamente. También eso tenemos que tener mucho en cuenta. Si, por ejemplo, el paciente viene con una pierna muy cansada, muy, muy inflamada, entonces lo que podemos atinar a hacer es, en este caso, es un relajante de piernas o un circulatorio. Si tenemos varices en la zona, bueno, yo atinaría a hacer un circulatorio de piernas, ¿sí? Así que, bueno, hay que, más que nada para que lo analicen, ¿sí? Bueno, hasta acá, muchas gracias por esto. Y ahora vamos a ver pasar lo que es la parte práctica, ¿sí? Que creo que todos están ansiosos por esa parte. Bueno, vamos a hacer dos protocolos, ¿sí? En este caso, para lo que es la zona de espaldas, vamos a utilizar barro rojo, ¿sí? Yo te voy a trabajar dos tipos de barro, ¿sí? En este caso, voy a trabajar el barro rojo, les voy a dar las características del barro rojo, ¿sí? Cómo es al tacto, cómo es su textura, ¿sí? En este caso tiene una textura un poco bastante más compacta con respecto al barro negro, ¿sí? Bueno, yo lo que voy a hacer en este caso es mezclar alcanfor, ¿sí? Con el barro rojo. Que es lo que va a hacer, el alcanfor va a ser mi principio activo en este caso, ¿sí? Va a ser mi principio activo. Yo lo voy a mezclar con un poco de alcohol, ¿sí? Primero lo trituré al alcanfor, ¿sí? Y lo voy a mezclar con un poco de aceite para humectar más que nada el barro, ¿sí? El fango. Bien. Voy a mezclar un poquito para que se disuelva más que nada el alcanfor, ¿sí? Y lo voy a empezar a mezclar con ya lo voy a mezclar, ¿sí? Acá yo ya tengo un poco de para hidratar al barro, ven que está un poco líquido, ¿sí? Ya le había puesto el alcohol, ya le había puesto un poco de aceite, más que nada para ir humectándolo, ¿sí? Bien. Una vez que generemos una buena consistencia, que sea bastante líquida y que se mezcle lo más posible con el alcanfor, porque el alcanfor es el que va a ser nuestro producto, nuestro principio activo con el barro, ¿sí? Vamos a sacar un poco. Vamos a sacarlo. En este caso vamos a meterlo un poco con espátula para ir esparciéndolo al barro. ¿Se ven? ¿Ven que es una consistencia bastante compacta? Es más, otras de las características que tiene este barro, ¿sí? Es que es más fino, a mi tacto, a mi parecer es un poco más fino que el barro negro, ¿sí? Aparte de que cuesta más humectarlo, hay que humectarlo bastante, se darán cuenta, ¿sí? Claro, tenerlo bastante húmedo, ¿sí? Y vamos a ir esparciendo por toda la zona que vayamos a trabajar, toda la zona que esté básicamente haciendo una anamnesis
del paciente. Y bueno, si tenemos más dolor en zona lumbar, en zona dorsal, cervical, es donde vamos a ir colocando más fango, ¿sí? Tengan en cuenta de que cura, desinflama, y lo vamos a ir ayudando con, en este caso, ¿sí? Vamos a hidratarlo con un poquito de agua. Más que nada para ir estirando algunas zonas, ¿sí? Bien. Disculpen los sonidos de la calle, bueno, no se puede evitar. Eso es inevitable, a pesar de que estamos en esta situación. La gente se traslada de ahí. Ahí ven cómo, además, la cantidad no es que hay que usar mucho tampoco, pero me alcanzó bastante, ¿sí? Partimos toda bien la zona. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el film lo vamos a colocar de esta forma, ¿sí? Lo vamos a colocar en dos partes, o de acuerdo a lo que vayamos necesitando el cuerpo, obviamente. Por ahí el film no cubre mucho, bueno, entonces que lo colocamos el fit, ocluimos, ¿sí?, bien la zona, ¿sí?, lo tapamos, ¿sí?, ahí, y dejamos que 20 minutos. Bueno, mientras que esperamos que esto haga su efecto, el principio activo que nosotros colocamos, que en este caso fue el barro con el alcanfor, ¿sí?, para que haga el efecto de descontractura, que tenemos que dejar 20 minutos, vamos a ir trabajando lo que es la zona de las piernas, ¿sí?, la parte inferior. En este caso vamos a utilizar un barro negro con el cartílago de tiburón, ¿sí?, y lo vamos a mezclar a los dos, ¿sí?, los dos juntos. ¿Sí? Miren que la contextura que yo le decía con respecto al otro barro, este es más húmedo, es más, más líquido que el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir colocando todo lo que es en la zona de las piernas, ¿sí? Todo esto estoy haciendo para ir sacándolo de la espátula, y después lo que voy a hacer
lo siguiente, voy pinceleándolo, ¿sí? Ya con el pincel, con... Vamos a tratar de tener cuidado, lo más cuidado posible. Vamos a tratar de acercarnos lo más que se pueda a la articulación, ya que tenemos, vamos a aprovechar ya que tenemos el gel descongestivo, ¿sí? Vamos a ir acercándonos lo más que se pueda a la articulación para que vaya desinflamando en el caso de que haya una inflamación de rodilla, una inflamación de tobillo. Entonces aprovechamos eso, ¿sí? Vamos a ir colocando en toda la zona, ¿sí? Vamos a ir sacándolo un poquito. Y vamos a ir hasta acá. Una buena base, una buena capa. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Acá yo voy a dejar lo que me queda para poder después trabajarle ya la otra pierna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ocluir con el film, propiamente dicho, y ya con el film, ¿sí? Vamos a ir colocándole en toda la pierna. ¿Ves? ¿Sí? Ya en toda la pierna, ¿sí? Una buena porción de la pierna. Y vamos a ocluir todo lo que sea. Esto es a lo mismo que en la zona de la espalda, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a esperar unos 20 minutos, ¿sí? Porque no quiero, quiero, en realidad lo que quiero es que el film cubra toda la zona donde estoy colocando, donde coloqué el fango, y que haga realmente su trabajo. Por eso estoy volviéndole a pasar otra capa, ¿sí? Que se pueda el barro ya con el film, ¿sí? Vamos a tratar de arrastrar todo lo que se pueda, ¿sí? Y vamos a empezar a extraer el barro. Lo que va a ocurrir a medida que nosotros vayamos haciendo la extracción,
haciendo el barro, va a haber una exfoliación corporal, va a haber una pequeña hiperemia ya del barro. O sea, vamos a tener doble efecto, ¿sí? Si bien vamos a tener el efecto de lo que es el principio activo, que va a ser propiamente dicho ya la desinflamación y a calmar los dolores, también el barro va a generar una exfoliación corporal, ¿sí? Es increíble cómo va quedando el cuerpo, ¿sí? Vamos a ir extrayendo de a poco. Vamos a extraer todo lo que se pueda, ¿sí? Lo más rápido posible, ¿sí? Siempre hacia arriba. Ahí está la próxima, ¿sí? Siempre observemos hacia arriba. Una vez que hacemos la limpieza de la zona, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a secarlo un poco. Y vamos a ver si quedaron algunos restos de barro, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que si nosotros no sacamos todo lo excedente que haya abrasivo, lo que va a generar es una hiperemia un poquito mayor, y a medida que nosotros vayamos haciendo el masaje, va a ir arrastrando, va a seguir afinando la piel, y lo que no queremos es seguir dañando la piel. Damos solamente lo justo y lo necesario. Al tacto se ve como la piel está limpia, fresca. Mi paciente después me dirá seguramente cómo siente, pero a mi parecer me da la sensación de que se respira, que el cuerpo respira, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a hacer, en este caso, bajó bastante las inflamaciones que tenía en la zona de los hombros, que ya tenía mucho inflamación en zona de hombros, le dolía mucho esta zona, perdón, ¿sí? Le dolía mucho. Le costaba levantar los brazos. Entonces, ahora al tacto nosotros hay todavía una pequeña inflamación, pero no tanta como antes, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a finalizar con un masaje. ¿Con un masaje con qué producto? Con un aceite de coco, ¿sí? En este caso yo tengo en mi mano el aceite de coco, ¿sí? Vamos a hacer un masaje algo tranqui, algo suave, ¿sí? Tengan en cuenta que estaba con dolor. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a hacer un masaje suave, ¿sí? Primero me voy a ir esparciendo, ¿sí? Y vamos a ir haciendo el masaje, ¿sí? Falta más aceite, ¿sí?
impresionante las contracturas que tiene. Vamos a tratar de trabajar de lo más suave posible. Siempre vamos a ir trabajando de esta a la próxima, ¿sí? A mí me gusta mucho arrancar con lo que es la zona lumbar, ¿sí? Me gusta arrancar con la zona lumbar, de pues así, de esta a la próxima. Pero me gusta, digamos, generar una hiperemia en la zona, ¿sí? Una hiperemia, levantar temperatura más que nada sobre la zona. Y esa temperatura trasladarla de a poco hacia toda la columna vertebral. ¿Sí? A ver, el calor que nosotros generemos con la fricción va a ir trasladándose calor por toda la columna, ¿sí? Entonces después ese calor nosotros vamos a ir trabajando lo que es la zona de paralelos, ¿sí? Vamos a ir trabajando toda la que es la zona vertebral, ¿sí? Y vamos a ir trabajando con técnicas, ¿sí? Yo estoy tratando de trabajar lo más suave posible, generar una pequeña presión, ¿sí? Para ir también buscando algunas contracturas. Fíjense en las maniobras, ¿sí? Somos repetitivos. Bueno, ahora vamos a quitarle. Verán que el agua está negra porque le trabajé la otra pierna y estoy sacando. Entonces ahora después voy a mostrarle cómo se quita, cómo quitar también de esta forma. Es la misma forma que la de la espalda, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a hacer algo así. A ver cuál es la izquierda, ¿no? No te muevas, no te quiero pinchar, ¿sí? La etiqueta, vamos a ir sacando, cortando, ¿sí? Despacio. Tratar de tener cuidado, lo más cuidado posible, de no hincarle en este momento. Ahí vamos a estar paciente. Mucho cuidado. A ver, guardamos un cachito que ya terminamos. Ya terminamos. Bien. Cortamos acá. Abrimos como si fuese un paquete. Y empezamos. Y empezamos a limpiar. Lo ideal cuando trabajamos piernas, tanto piernas o espalda, con esto, tendríamos que sacarle una foto a nuestro paciente, un antes y un después, ¿sí? Para que vea el resultado que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Para que él vea el resultado y que nos diga que estamos hablando sobre nada, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Voy tratando de sacar con cuidado. Estamos haciendo un poquito, o sea, a ver, con cuidado para no tratar de no manchar tanto las cosas, pero lo más firme posible para poder ir arrastrando el barro. Thank you.
caso, para las piernas, para hacer un masaje en las piernas, yo voy a hacer maniobras circulatorias, ¿sí? Y voy a utilizar ungüento de palo santo para hacer, en este caso, la crema de ungüento de palo santo para hacerle el circulatorio de piernas, ¿sí? Vamos a distribuir primero toda la crema que tenemos en las manos, ¿sí? Vamos a distribuir y vamos, ¿sí? Vamos a ir haciendo. Se puede hacer de acuerdo a lo que ustedes quieran, en realidad, de acuerdo a lo que ustedes hayan hecho la anamnesis al paciente, en realidad, no es lo que ustedes quieran, sino de acuerdo a lo que van a hacer, en lo que van a ir haciendo de acuerdo a la anamnesis del paciente. En el caso de ella, yo solamente voy a hacer un circulatorio, yo no observé ni varices muy pronunciadas, ni retención de líquidos en las rodillas, ni nada de eso. En el caso de que haya, lo que ustedes pueden optar en hacer es lo siguiente. En hacer un drenaje linfático corporal completo, ¿sí? Pueden variar, no se pueden quedar solamente con lo que yo digo de lo que voy a hacer. Esta es una forma que ustedes eligen qué hacer, ¿sí? Son las maniobras de circulatorio, ¿sí? Primero vamos a congestionar, como quien dice, y después descongestionamos, después volvemos a mandar otra vez, ¿sí? Y volvemos, ¿sí? Lo congestionamos y después mandamos otra vez, ¿sí? Empezamos, ¿sí? En el caso de que ustedes necesiten un poquito de aceite, o sea, un poco más de crema, para no usar tanta crema, pueden ir estirándole también con el poco aceite neutro y eso va a ayudar a estirar, digamos, en la misma crema, va a ayudar a, ¿sí? Son las maniobras, ¿sí? Vamos a ir haciendo a medida. Congestionamos y descongestionamos. Aparte también, bueno, vamos a hidratar un poco también la zona, en el caso de que la paciente necesite una hidratación. Finalizamos.
dejamos que la paciente se quede un ratito hasta que finalizamos el trabajo y después terminamos.